Y le tenía que preguntar a la vecina, esta señora quiere mabra, esta señora quiere esparrayón. No sabía nada. No entendía del pescado. Este trabajo es un trabajo muy duro. Un trabajo de muchas horas que, claro, si contaras las horas que trabajas, muchos días, bueno, ni a peseta, ni a duro, ni a nada. Angoseto, gallo, me se espera así, buen día. A ver, mato el tema ahí de 12 a 15. Que de 12 y micha a 15 en una, el tema ahí. Pues cuando empecé a venir aquí al barco, yo al principio empecé por hobby, porque venía mi marido y por las tardes me venía. Nada más por las tardes. Pero luego empezó el gusanillo y nada. Y fue cuando empecé ya a venir con él. Y ahora muchas veces, incluso mis padres y todo, porque he tenido problemas, he estado enferma, y me dicen, ¿pero por qué no dejas la mar? Y yo digo, mientras mi marido esté a bordo, yo a bordo. Ahí. Regamos, porque si no, esto no es como en casa que lo dejas, si quieres hasta terminar de guisar aquí, gastas un cacharro, lo fregas y au. Que todo lo que le viene a mi marido de familia, me viene a mí. Los abuelos de mi marido ya tenían una embarcación que iban 12 o 14 hombres, ¿no? ¿Salva? 12 o 15 hombres. Sí, 14 o 15 hombres. Ellos eran de Málaga y tenían una embarcación grande. Esto que te estoy contando, pues hace 40 o 50 años. Luego después, mi suegro, un hermano de mi suegro, han estado aquí en Valencia pescando, han tenido barquita. Y mi marido pues empezó también la ruta. Y claro, ahora ya yo creo que somos todos. Ya, no te apoyes ahora y te puedo dar. Sempre ha tingut una barqueta i sempre m'han agradat la mar. Quan era xicot, tenia 9 anys, sempre en estiu, pues m'han anat en mon tio i en mon pare, que eren anant junts, en mos cosins, i així em va pescar també, moltes vegades, però sempre m'ha agradat. I així n'ha anat l'afició sense perdre-la ni un dia. Una famosa galera en toda la noche, una galera, Oye, oye, ten cuidado, no la cojas, no la cojas, José, esa es la mía. José, esta es la mía. Esta es la que te recomienda el médico. Esta es la que me recomienda el médico, sí que es verdad, me lo recomienda. Y un poquito más grande mejor. Esa ya son guapas ya. José, mira, mira, qué gordita. Ahí, ahí, te la has perdido. Dale, avante, avante un poquito para abajo.
sería regular el límite de la marejadilla. Ah, buen tiempo. Alicante, componente de 3-2-3. Buen tiempo, variable 2-3, buen tiempo, venga. Buen tiempo. Vale, a ver si nos deja terminar esta semanita que... Nos deje terminar la semana por lo llevamos menos, que semanas. Llevamos ya demasiado día de fiestas. Primer de moment. No, policia no ha picat. Policia no, mira, està del Babell. Va. Vale. Ai, m'he deixat... Fes la navalla. No te caigas. Espera. Jo vaig a pescar ja fa almenys 14 anys. Que anem els dos. Però aquesta classe d'hams, això, aquesta classe d'hams, doncs, pues, és més... és més gros aquesta classe de peix d'esta mar d'ací. Perquè nosaltres antigament gastàvem uns hams que se diuen del 14, que eixos són més xicotets i menja tota classe de peix. Ah, bueno. Ah, bueno. Si se partió, se ah, bueno. Bueno. Que tenía yo una cruz en la cabeza. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Dónde? ¿Qué pasa? ¿Dónde, tío? Cafenet, ¿no? Un cafetito. Sí, Juan Pugue, me busca. Marquita, un cafetito. Está ploviendo. Ay, sí, es que... Sí, sí, sí. Sis pagrets. Quatre o cinc congres. Per ranxo. Per ranxo ja van. Yo me quejo, hombre, hemos hecho una pesquera de categoría. Yo no me quejo, no me he quejado. No, claro que no. Le he dicho a tu marido que íbamos de categoría a la mar, porque él le encanta la mar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Nosotros, la mar es que nos gusta a todos. Un momento.